y ese es Cristo Jesús. Por eso la iglesia tiene garantizada en la presencia del Señor su gracia eterna e inefable. Entonces Dios no cambia de parecer jamás. ¿Qué hace Dios? Coloca entonces a una persona a orar a favor de lo que él quiere. Y entonces vamos a Primera de Juan capítulo 5 versículo 15. Primera de Juan capítulo 5 verso 15. Vamos a leer desde el 13, por favor. Primera de Juan capítulo 5 verso 13, 14 y 15, sí. A ver qué dice. Estas cosas os acabo de escribir a los que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Y esta es la confianza que tenemos ante Él, que cuando pidamos algo conforme a su voluntad, Él nos escucha. Y si sabemos que nos escucha, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Amén. Mira, mira qué maravilloso. Cualquier cosa que le pida a Dios, lo tendré hecho. Esa es la parte que a todos nos gusta. Lo que sea. ¿Qué hace Dios si tú se lo pides? Según el versículo. ¿Qué hace Dios? Cualquier cosa. Pídele cualquier cosa a Dios. Y Él la va a hacer. Según el versículo. ¿Cierto? Eso es lo que leemos. Si leemos solamente esa parte final, yo mañana salgo pidiéndole a Dios un vehículo, una casa, una esposa, hijos, un buen trabajo, ropa, becas. Le salgo pidiendo cualquier tontería que se me ocurra a mí pedirla o pedirle, porque la Biblia dice que Él me responderá. Pero antes de eso dice, si pedimos conforme a su voluntad. Entonces uno dice, bueno, pero ¿cuál es su voluntad? ¡Ja, ja! Esa es la que nunca puede ser cambiada. Dios tiene una voluntad. Y si yo pido conforme a la voluntad de Dios, Él me la va a dar. Obvio, porque ya dijo que te la daría. Él no me dio nada que yo le pidiera. Él me dio lo que Él ya había determinado darme. Y entonces, por su espíritu, para explicar este misterio, Dios, en su voluntad, que ya determinó darte algo, en su voluntad, por su espíritu, como dijo el Señor Jesús, te hace saber lo que oyes del Padre. Y entonces el Espíritu Santo, según Romanos capítulo 8, clama por ti que no sabes pedir y por mí que no sé pedir como conviene, clama por mí e intercede a Dios para pedirle a Él conforme a su voluntad. Entonces Dios pone por su Espíritu Santo en mi corazón el conocimiento de lo que Dios quiere. Y entonces yo me tiro de rodillas por la unción del Espíritu Santo, sabiendo lo que Dios quiere hacer, porque Él puso su voluntad en mi corazón. Entonces yo me postro de rodillas y le digo, Padre, en el nombre de Jesús, te pido que esto suceda. Entonces su voluntad sale del corazón del Padre, por medio del Espíritu Santo llega al mío y yo se la presento nuevamente al Padre en el nombre de Jesús. Y Él, cualquier cosa que le pida, de esa forma me la dará. De manera maravillosa, al final, nunca hizo algo que yo le pedí. Solamente puso en mi corazón su voluntad para que yo la pidiera conforme a ella, para que entonces Él actuara. La voluntad de Dios no puede ser cambiada, iglesia. Lo que Dios determinó hacer va a pasar, va a suceder exactamente como Él dijo que sucedería. No se le va a añadir ni se le va a quitar nada, porque ya Él lo determinó. Pastor, entonces, ¿qué hacemos cuando las personas están enfermas? ¿Oramos por ellas? Pues depende si Dios puso en tu corazón su voluntad de orar por ellas y oras por esa persona para que se sane. Y se sana, solamente significa que era la voluntad de Dios de antemano sanarla. Y puso en tu corazón su voluntad para que tú oraras en el nombre del Señor y entonces Él se movió a hacerlo. Y por eso muchas veces cuando oro alegremente, solamente porque creo que lo puedo hacer y no es la voluntad de Dios, nada pasa, porque la voluntad de Dios es inmutable, no se puede cambiar. La única persona, digámoslo así, o el único ente en la tierra que es capaz y que ha sido por Dios elegido, al igual que Moisés, para interceder, es la iglesia de Cristo.
Y por eso la promesa del Señor dada al apóstol Pedro fue: a ti te daré las llaves, y todo lo que ates en la tierra habrá sido atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra habrá sido desatado en los cielos. Todo es por orden de la voluntad divina. Él lo transmite a sus intercesores para que los intercesores oren a favor de la voluntad de Dios y Dios haga exactamente lo que le pedí. No porque se lo pedí yo, sino porque el Espíritu que está en mí, que es Dios, oró a Dios y me ayudó a interceder como conviene para que mis peticiones sean contestadas. Esa es la respuesta de frente a la Biblia. ¿La voluntad de Dios puede ser cambiada a través de la oración? No. Lastimosamente, no. Cuando al parecer hay algo que Dios ha determinado, al parecer ha determinado y me lleva a mí a interceder, y lo que parece que va a suceder no pasa, la única razón por la cual no pasó es porque Dios nunca quiso que sucediera. Y por eso levantó intercesores, para que se viera su enojo, se viera su furia, pero al mismo tiempo se viera su amor, su misericordia, y que fueran honrados los que le sirven como sus ministros. Recuerde, buscó a alguien que se pusiera en la brecha para no destruir la tierra y no lo encontró. No hay nada que hacer. Esta tierra está condenada a ser destruida. Dios lo hará. Por eso dice la Escritura, reitero, cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Entonces, aquí está comentando Pocket Testament League, comenta: entonces pedimos lo que Él quiere que pidamos. Amén. Qué maravilla, le pedimos a Dios lo que Él quiere. Si le pedimos a Dios lo que Él quiere conforme a su voluntad, la respuesta está asegurada. Si le pedimos a Dios lo que a nosotros se nos ocurre, ahí nos van a salir callos en las rodillas, nos vamos a quedar sin voz y todo lo demás, y nada va a pasar. Ahora, la pregunta que hace nuestra hermana Virginia ahorita: ¿qué pasa con la parábola de la viuda y el juez injusto? ¿Sí? Pues lo mismo. Si Dios le quiere responder, le va a responder, así que clame. Si Dios no pone en su corazón el pedir por eso, no pierde el tiempo, porque no va a llegar, por más ayuno y por más oración que haga, no va a pasar. Por eso es importante que la esposa del Cordero conozca realmente cuál es la voluntad de Dios para las cosas que tiene que hacer. Y como dice, ahorita está comentando Mel, mi amigo Mel está comentando: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y lo hará. Amén. Así es. Alcira Ledueña comenta: ya entendí. Aleluya, qué bendición. Qué bueno. Bueno, no sé si hay alguna pregunta que hayan hecho durante la explicación de este punto. ¿Alguien hizo alguna pregunta?